como seguidores de Dios o como recientes conocedores de su palabra, debemos saber que tenemos que comportarnos como sus buenos servidores, dando un ejemplo frente a la sociedad. El Señor nos dejó consejos y recordatorios para poder cumplir con esa misión. Te invito, junto al pastor Horacio Rodríguez, a abrir tu Biblia para conocer algunas de estas ideas y así ser mejores y leales hijos de Dios. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Ven a pasarme la Biblia, por favor. Clever, tráeme la Biblia, por favor.
Total, es un detalle solamente. Cuando los israelitas, el Señor le dijo que debían guardar la ley, ellos dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Pero desgraciadamente, al poco tiempo ya estaban transgrediendo la ley. La obediencia es muy importante, muy importante. Creo que no podemos hacer énfasis suficientemente la importancia que tiene la obediencia. Y debemos considerar que es el hogar. Allí es donde debe aprender a ser obediente. Todo niño debe aprender a obedecer a los padres. El niño que no aprende a obedecer a los padres no aprenderá a ser obediente a la autoridad, tanto de los profesores como de la policía, y tampoco, lo que es más grave, aprenderá a obedecer lo que el Señor nos manda. Debemos considerar que en la Biblia encontramos muchos ejemplos. Por ejemplo, Noé. Noé nos dice la palabra de Dios que Noé fue un hombre excepcional. En Génesis capítulo 6, versículo 9, nosotros encontramos lo siguiente. Capítulo 6, verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. La verdad es que en ese tiempo, cuando el pensamiento de los hombres era de continuo solamente al mal, Dios encontró en este hombre aquel hijo que él estaba buscando, podríamos decirlo así. Recordemos que Noé predicó 120 años mientras estaba construyendo el arca. Y algo interesante, Dios le dijo cada una de las medidas del arca, el largo, el ancho y la altura que iba a tener el arca. Y conforme a eso, Noé la construyó. Pero desgraciadamente, él fue el único junto a su familia que entró en el arca porque nadie más quiso escuchar las palabras de Noé. Por la obediencia, Noé se salvó. Y podríamos comparar esa arca con nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros, nadie creyó en ese diluvio que iba a venir. Antes nunca había llovido. Y como no creyeron, no creyeron en que el arca fuese necesaria. Hoy día hay personas que no creen que tomarse de la mano del Señor Jesús y dejarse guiar poder por Él sea necesario. Es posible que lo tomen solamente como un detalle, pero ese detalle es importantísimo. Significa la diferencia que hace entre la vida y la muerte. También podemos mencionar a Abraham, este hombre extraordinario, este hombre que tuvo una fe tremenda, este hombre que salió junto a su familia sin saber dónde iba. El Señor le dijo que saliera y él obedeció a Dios. Él salió sin saber dónde iba. ¿Seríamos capaces nosotros de hacer lo mismo? ¿Seríamos capaces de obedecer ciegamente a Dios lo que Él nos ordena? Eso le significó a Abraham tener una vida de comunión con nuestro Dios. Pero recordemos algo importante. Dios le pidió a él que abandonara a su familia y siguiera el camino que él le indicaría. Pero lo más importante, Dios iba con Abraham. ¡Qué importante! Pero no solamente eso. Abraham, además de obedecer, el salir a Dios, a donde Dios le ordenaba, lo mandaba, además de salir sin saber dónde iba, cuando él fue probado, él ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Así nos lo dice el libro de Hebreos, el capítulo 11 y el verso 17. Entonces, una cosa fue llevándolo a otra.
él al salir, al obedecer a Dios, al salir por fe, él también pudo creer en que Dios era capaz de devolverle la vida a su hijo si él se la quitaba. Es maravilloso pensar, aunque no sé si la experiencia nuestra sería la misma de Abraham, de Abraham. Ahora, es muy importante que nosotros pensemos en estos ejemplos que el Señor nos entrega. Además de eso, debemos considerar que otro ejemplo que encontramos en las Sagradas Escrituras es el ejemplo de José. José, también un joven de una experiencia realmente digna de imitar. Este joven, que fue vendido por sus hermanos, llegó a Egipto siendo esclavo. Estuvo allí como esclavo y tuvo que ir a la cárcel porque él no hizo caso a lo que la esposa de su dueño le insinuaba. La esposa de Potifar quería dormir con José. Él le dice claramente que su señor había puesto todo en sus manos. Él podía hacer y deshacer con todo lo que había en la casa, pero se había reservado a alguien en forma especial, a ella, porque ella era su esposa. Pero lo importante de todo esto es cómo José le dice las palabras con las cuales termina José diciéndole: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él no estaba dispuesto a fallarle a Dios. Él había sido fiel por tanto tiempo y siempre Dios había estado con él. No lo desanimó el hecho de haber sido vendido por sus hermanos, de haber sido llevado a Egipto como esclavo, de haber sido enviado por su amo a la cárcel. Allí estuvo en la cárcel, injustamente, pero él no decayó. Él no culpó a Dios de su desgracia. Él confiaba en ese Dios porque conocía a ese Dios maravilloso, ese Padre maravilloso. Él sabía que Dios lo amaba. Y eso tuvo un premio. El ser fiel, el obedecer a Dios tuvo un premio. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba preparando para algo grande. Y eso grande se presenta cuando es llamado a ser el segundo hombre de Egipto, el primer ministro. Y Faraón entrega todo en sus manos y él podía hacer y deshacer en Egipto. ¡Qué hermosa experiencia! Pero ¿seríamos capaces de pasar la primera experiencia de José? ¿Seríamos capaces de levantarnos y seguir adelante? A pesar de que todo se mostraba negro, a pesar de que todo parecía que estaba en contra de él. Y sin embargo, él estaba confiando plenamente en su Dios. Porque él conocía a aquel en quien él confiaba. La experiencia que había tenido José fue la que le permitió continuar adelante, creyendo que Dios tenía un plan para su vida. Y ese Dios también tiene un plan para nuestra vida. ¿Qué podemos decir de Josías, este rey que cuando comenzó a reinar era de 8 años? Así nos dice Segunda de Reyes, capítulo 22. Reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, era hija de Adaía de Boscat. Qué importante. Generalmente cuando se da el nombre de un rey, dice: el nombre de su madre fue. Porque esto tiene mucha importancia. Recordemos, usted y yo somos producto de una madre. Y seguramente Jedida tenía mucho que ver en el comportamiento de su hijo Josías. Porque a continuación dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda.
un hombre extraordinario, un rey extraordinario. Son muy pocos los reyes que tienen estas características. La característica que más se repite es: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Reinó tantos años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y acá dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Qué importante. Importante que esa madre supo poner en la mente y el corazón de este joven, de este niño, porque a los 8 años era un niño. Qué importante que su madre lo guió de tal manera que él confió en Dios y sirvió a Dios mientras él reinaba. Ahora, ¿qué en cuanto a nosotros? Nosotros estamos reinando, podríamos decirlo así, en nuestro hogar, con nuestra familia. Pero, ¿cómo es nuestro comportamiento? ¿Somos rectos a los ojos de nuestro Dios? ¿O estamos haciendo nuestra voluntad? Todos tenemos la tendencia al pecado. Por eso, tenemos que considerar. Dios, de todas maneras, trata de comunicarse con nosotros, de una forma o de otra. Nos habla a través de mil formas. El problema es que no siempre nosotros estamos dispuestos a escuchar su voz. A veces, aunque nosotros no tomamos la palabra de Dios para abrirla, el Señor busca otras formas de llegar a nuestra mente y a nuestro corazón. Y continuamos viendo los ejemplos que encontramos en las Sagradas Escrituras. En el libro de Daniel encontramos un ejemplo también, un ejemplo interesante. Daniel, en el capítulo 1, nos dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. La fidelidad de Daniel, le bastaron solamente 10 días para recuperarse. No creemos que 10 días basten, pero ¿qué acontece? Recordemos que Daniel tenía una forma de vida diferente, una alimentación diferente. Y fueron meses los que le llevó ir desde su tierra hasta Babilonia. Eso tiene que haberlo desgastado. Pero con 10 días teniendo una buena alimentación, él se recuperó. Y la Biblia nos dice que en todo, Daniel y sus compañeros fueron hallados 10 veces mejor que los sabios de Babilonia. Bueno, obediencia. Solamente obediencia. Él pudo permanecer fiel a su Dios gracias a que él había aprendido de pequeño a serle fiel. Gracias a que él ahora podía confiar en que una vida distinta puede hacer una diferencia con las demás personas. Entonces, nosotros tenemos que considerar esto. Debemos pensar en que Dios desea lo mejor. Él quiere que seamos diferentes. Y hay pequeños detalles. Nosotros podríamos decir, una comida hizo una diferencia en Daniel. Pero no es solamente la comida, no fue solamente ese detalle, ese pequeño detalle. Es porque Daniel se había propuesto en su corazón ser fiel a su Dios. Estuviera donde estuviera y bajo cualquier circunstancia. Nosotros debemos considerar que Dios siempre desea lo mejor para nosotros. Él siempre desea que nosotros seamos cabeza y no cola. Que nosotros podamos permanecer en sus caminos y esto hará una tremenda diferencia con las demás personas. Podremos gozar de esta vida y continuar gozando por la eternidad. Pero para eso debemos recordar lo que nos dice Romanos capítulo 6 y verso 16. Allí en el libro de Romanos, vamos a buscarlo.
Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Nos dice claramente aquí, somos esclavos de aquello o de aquel a quien obedecemos. Y solamente tenemos que hacer la decisión. ¿A quién obedeceremos? ¿Obedeceremos a Dios? ¿O obedeceremos a nuestras propias inclinaciones? Recordemos que todos tenemos la inclinación al pecado. Todos deseamos hacer la voluntad de la carne, podríamos decirlo así. Y eso nos lleva a muerte. El pecado, la paga del pecado es muerte. Y nosotros tenemos la tendencia al pecado. El pecado nos es agradable. Por eso que tenemos que luchar contra eso. Por eso que debemos luchar contra esa tendencia. Y no está en nosotros obedecer. El hecho de que tengamos esta tremenda lucha tiene que convencernos que debemos dar la batalla. El Señor está a nuestro lado. El Señor va a luchar en nuestro lado. Y con Él a nuestro lado seremos más que vencedores. Y recordemos las palabras del Señor Jesús. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Hay quienes ven los mandamientos como algo que nos quita la alegría, la felicidad. Pero no es así. El Señor quiere que nosotros seamos felices aquí ahora, que seamos felices por la eternidad, ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Entonces el Señor desea nuestra felicidad. Eso es lo que más desea. Pero cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, generalmente tenemos que lamentarlo. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nunca podremos arrepentirnos. Tengamos presente esto. El Señor quiere nuestra felicidad. ¿Por qué nos cuesta tanto convencernos de esta gran verdad? La Biblia es el libro que contiene 66 cartas de amor, donde el Señor me dice cuánto me ama, donde el Señor me cuenta la historia de mi redención, lo que costó mi redención, la muerte del Señor en la cruz. Y eso hace la diferencia en mi vida. No debemos olvidar, la naturaleza nos forma, la cultura nos informa, pero solamente la Biblia nos transforma. ¿Qué le parece si tenemos una palabra de oración para agradecer a Dios por esto? Amado Dios, te agradecemos tus bendiciones, tus cuidados, tu misericordia. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en ti, como aquellos hombres y mujeres que en las Sagradas Escrituras lo hicieron y nosotros vemos vidas significativas. Bendice nuestros hogares y nuestras familias y ayúdanos a ser ejemplos para otros siguiendo tus caminos. Pedimos estas bendiciones sin mérito alguno en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Espero que este tema haya sido de tu agrado y que te ayude a conocer más del infinito amor y misericordia de Dios. Hoy tenemos un material exclusivo para ti. Se trata de la revista de Daniel, una guía de estudio que te ayudará a entender las profecías del tiempo del fin y a prepararte para los últimos eventos de la historia. Puedes obtenerla gratuitamente llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue siempre en nuestra sintonía. Somos Canal Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.